Y ese Volapié, el favorito, que como siempre da problemas para entrar a los cajones. Es habitual en él, de hecho, en un par de ocasiones se han quedado sin correr. Les presentamos a los caballos que optan a conseguir el triunfo en este gran premio Ciudad Dos Hermanas. Kaiseri con el número 1, Monsagro Mantilla 2, Turrialba con el 3, Volapié número 4, Diamond du Soleil número 5, Feitizo con el 6, Curdo número 7, Monteagudo Ebro Mantilla 8, Tagomago 9, Pichuca 10, Tafadali número 11. Tenemos a José Luis Borrego, este es Cerqueira, Álvaro Gómez, Francisco Jiménez, Julián Tafadali, Julián Gunxian, Montada Feitizo, tiene micro que bien, de momento líder de la estadística, sonriente, claro, claro, Iván López, que tenemos León montando, nos alegramos, y Volapié, el número 4, que es el favorito, pero que continúa con problemas para entrar a los cajones, como es habitual en él. Es el favorito. El año pasado fue cuarto en esta carrera. Entró. Lo que es muy buena noticia, muy grata. Dentro ya Volapié. Ahora en breve lo harán el resto de los caballos. Participantes de esta quinta y última carrera de la jornada. Una jornada que está dando muchas sorpresas. Hemos visto ganado muchos de los no favoritos. Este es Turrialba, el número 3. En 2011 llevan muy movido, 12 veces ha corrido. Eso sí, solo en una no ha estado entre los cuatro primeros. Ya sabe lo que gana en esta pista. Y volverá a estar ahí, luchando la victoria, luchando las primeras posiciones. Muy sincero en su entrega, en su esfuerzo. Y buscamos a los favoritos, y es el número 4 de Volapié, es el favorito, cotiza 4-1. El número 5 de Diamond Slate a 4-60. Y aquí está Kaiseri con José Luis Borrego. Este caballo es un todoterreno, Kaiseri, ganador en todo tipo de hipódromos. En Madrid, en Mijas, en Dos Hermanas, es decir, en hierba, mano derecha, a mano izquierda, en hierba, en arena. Lleva tiempo preparando esta carrera, la distancia la clava, 1.200 metros, le gusta la pista, cuando está en forma como lo está hoy, no suele fallar, estará ahí la llegada. Ahí tenemos ahora las labores para entrar a los cajones del número 10 de Pichuca. Una yegua que es de la misma cuadra que el favorito, que por la pie, pues nuevamente debe hacer labores de pitmaker. Y este es el número 5, el segundo favorito en taquillas, con la chaquetilla amarilla y azul y verde, perdón, de la cuadra Cielo de Madrid, Diamond Soleil. Viene de ganar, lo hizo en Madrid, había sido 5 veces segundo, por fin consiguió su primera victoria, está en forma, pero en su contra, eso sí que es la primera vez que corre fuera de Madrid. Vamos a ver si no ha extrañado el viaje, eventualmente hay caballos que sí, hay caballos que no, y si extraña la pista, para él todo es nuevo. Entra el número 1 de Kaiseri, José Luis Borrego. Y buscamos a los favoritos. ¿Cómo están las taquillas de apuestas? ¿Quiénes son los favoritos para conseguir el triunfo en este gran premio Ciudad Dos Hermanas, en esta quinta carrera, la última, la que va a cerrar el programa de hoy? Ahí tenemos a Turrialba. Y aquí están los favoritos, la referencia de taquillas, Volapié el número 4, cotiza 4,10, Diamond du Soleil Mantilla número 5, cotiza a 4,90, 4,10, 4,90, Mantillas 4 y 5, Volapié, Diamond du Soleil, los favoritos para conseguir la victoria en esta quinta carrera, en la última de la jornada de hoy, el gran premio para nacionales, para caballos nacidos y criados aquí en España.
16.500 euros esperando al ganador. Entra Turrialba. Tenemos a Jarkowski, que se ajusta las gafas. Estita, se las pone. La pista está blanda, pesada, salpica muchísimo. Molesta a jockeys y a caballos, por supuesto. Y ahí tenemos al número 7 de Kurdo, con la monta de Baglayanacek. Y mientras Kurdo da su ok para entrar, las cotizaciones fluctúan. Y ahí tenemos, ahora el favorito es Kayseri, el número 1 cotizando a 3.60, Molapié número 4 a 4.10. Kayseri se cuela como principal favorito para el público presente aquí en el hipódromo de Dos Hermanas. Estamos en Sevilla a la espera únicamente de que este caballo dé su ok, desde su voluntad para entrar en los cajones, y estarán ya todos dentro y se dará la salida a la quinta carrera, la más importante de la jornada de hoy. Kurdo, que es uno de los rumores de la jornada, debuta la pista, nunca ha corrido aquí en Dos Hermanas. Madrid se codió con los mejores de su generación de 3 años. Vamos a ver, Kurdo, parece que sí. Entra. Se retira a los operarios y se da la salida a la quinta y última carrera de la jornada del Gran Premio Ciudad de Dos Hermanas. El Gran Premio para Nacionales, se pone Pichuca, el número 10 en punta, para hacer labores de cuadra, para conseguir marcar un ritmo elevado. Su compañero, el principal favorito, va atrás en la cola del pelotón, hace labor de liebre, labor de pacemaker, el número 10 de Pichuca. Primero Pichuca, segundo lugar para el número 9 de Tagomago, en la tercera posición es para el número 6 de Feitizo. Ahora se abre por fuera Diamond du Soleil, también lo hace el número 3 de Turrialba, que es el que galopa más por el exterior, y cerrando el grupo de participantes en las dos últimas posiciones, el número 2 de Monsagro y uno de los favoritos, el número 4 de Volapié, que se lo toma con tranquilidad en la última posición. En primer lugar, aguanta todavía, continúa marcando el ritmo, ese número 10 de Pichuca en primera posición. Primera Pichuca, segundo se pone ya junto a él Turrialba, tercer lugar para Tagomago por el interior con la chaquetilla azul celeste, cuarto lugar para Feitizo, quinta posición para el número 1 de Kayseri, vemos en sexto lugar el número 8 de Monteagudo Ebro, y más atrás, cerrando el grupo de participantes, Kurdo Volapié, que ahora comienza a progresar, y cierra el grupo de participantes el número 2 de Monsagro. A la mitad de la curva de Monte Quinto, ya en breve van a desembocar en la recta final. Aguanta Pichuca en primera posición, junto a él viene Turrialba, a la grupa Tagomago, se abre ahora Kayseri, también lo hace. Ahora vemos ahí a Feitizo, quiere venir por el exterior, ahora progresando Volapié, que se abre por fuera, el último, más abierto por la izquierda Volapié, Kayseri pasa al frente, primera posición para Kayseri por los carriles centrales, se va Kayseri, viene por fuera con fuerza el número 4 de Volapié, Kayseri primero, Volapié hace un regate, se cuela por dentro, aguanta Kayseri, segundo es Volapié, Kayseri Volapié, Kayseri Volapié, se juega la victoria, Volapié por dentro, Kayseri por fuera, Volapié. Ganó Volapié, aunque habrá que esperar, igual me he atrevido demasiado pronto, demasiado rápido a decir quién es el ganador, pero sí, aparentemente, en llegada cerradísima, tremenda, ajustada, frenética, cómo disputaron los dos la victoria, porque el resto, el tercero, ya quedó muy atrás, entre Volapié y Kayseri, se jugaron esa primera posición. Eran los dos favoritos en taquilla de apuestas, y el público es sabio, no falló el público. Estaban de favoritos 1 y 4, 4 y 1, y así llegaron. Vamos a ver, creemos que ha sido Volapié, pero nos puede desmentir sin duda la llegada, la repetición, la foto finish. Entre Volapié y Kayseri está el triunfo de este Gran Premio Ciudad de Dos Hermanas. Salió haciendo labores de cuadra Pichuca, mientras que su compañero, vemos ahí, último, en última posición, va marcando la prueba, el ritmo de la carrera, un ritmo no muy severo, pero sí animado y alegre. Le interesaba para el remate final, como ha demostrado Volapié, ese remate final de los últimos metros,
Ahí tenemos la llegada entre Kayseri y bola a pie. Se cuela por dentro, bola a pie, venía por fuera, se cuela y vamos a ver. Qué difícil nos están poniendo. Entre ese número 1 de Kayseri y el número 4 de bola a pie. Me parece que ser que sí, que es de momento de manera oficiosa y no definitiva. El orden es 4-1-7, bola a pie, Kayseri y tercero el número 7 de Kurdo. Rafael Guayas, si lo confirman el orden de llegada, consigue su octava victoria de la temporada y victoria de este gran premio para el preparador Mario Julio Pérez, la cuadra romana alta, bola a pie. Hoy ha sido, ahí tenemos la victoria, sí, gana por corta cabeza, poco más de un morro. Se impone bola a pie sobre Kayseri, primero el número 4 de bola a pie, segundo el número 1 de Kayseri. Ganó bola a pie, caballo magnífico, vaya temporada, vaya 2011 que lleva. Fue cuarto en la Mijas Cup, quinto en la Hispanidad, le da igual subir, bajar de distancia. Un hipódromo, ¿qué otro? Pista de arena, pista de hierba. Ganó bola a pie, el número 4. Enhorabuena, preparador Mario Julio Pérez. A jockey Rafael Guayas. Veremos que bajo la lluvia, va llegando ahora hacia el recinto de ganadores. ¡Qué remate final! Venía galopando en la última posición. Y en la recta fue remontando 1-1 hasta jugarse ahí cabeza a cabeza, codo a codo, mano a mano. La victoria que finalmente consiguió en el último tranco. Este es el orden provisional de llegada a esta quinta carrera del Gran Premio Ciudad de dos Hermanas. Ganó el número 4, bola a pie, con la monta de Rafael Guaya. Segundo fue Kayseri, número 1, con José Luis Borrego. En tercer lugar, Kurdo, número 7, con Baka Janáček. Y la cuarta posición para Diamond du Soleil, número 5, con Jeremy Croqueviel. Y con los ganadores llegando bajo la lluvia, ahí están. Ya en el recinto de ganadores está nuestra compañera Olivia del Peso. Olivia. Pues ahí está, claro que sí, bajo la lluvia, este caballo de 4 años español. Bola a pie con la monta de Rafael Guayas y la preparación de Mario Julio Pérez. Difícil en la salida, pero como hemos visto, no en la llegada. Ha ganado ya 3 veces en 1800 metros y hoy suma la cuarta en esta distancia, la quinta de su currículum. En 2010 ya quedó cuarto en esta carrera de hoy y hoy sube posiciones al primer puesto con un galope fuerte, cómodo, con un estilo y una elegancia digno de un ganador. Nos ha sorprendido en esta recta final, 400 metros con un ritmo constante, muy bien estudiado y vaya llegada ajustada. En la Hispanidad ya corrió dignamente en un lote también de nivel. Hoy repite esa buena actuación y bueno, había que contar con él para la llegada. Mario decía hace unos días que en la última carrera se hizo daño en los cajones, pero que está totalmente en forma, que la distancia la hace muy bien, 1800 metros, y que ha demostrado un muy buen valor. Ya fue cuarto el año pasado y en esta edición, que hay también nivel, pues ha quedado primero. Vamos a hablar con Rafael Guayas, que se va corriendo a pesar. Rafael, bueno, ¿cómo le has visto? Le cuesta entrar en los cajones, pero luego llega fenomenal. Sí, es un caballo muy difícil, un poquito miedoso, no es malo, pero un poquito de miedo que le ves. Pero después a la hora de carrera se entrega totalmente. Ya quedó cuarto el año pasado y sube posiciones, a pesar de estar la pista un poco mojada y blanda, ¿verdad? Sí, está un poco blanda para el comienzo, pero solo entraba por dentro, tuve que buscar para afuera y el caballo otro muy bien. Vaya llegada ajustada, no sé si te esperabas ahí con Kayseri, esa lucha hasta sí, el final. Sí, me puso muy duro ese caballo, pero cuando se abre un poquito me da la oportunidad de ganarle por dentro. Además la distancia la manejaba, ya había ganado 3 veces en 1800 y fenomenal, ¿no? Sí, es buen caballo que hace 1800, hace 2000 metros, bien. Y tiene la cuarta victoria con él, conmigo. Bueno, muchas gracias Rafael, adiós. Gracias por atendernos. Y nada, usted recordarles que en esta quinta carrera, pues ya lo han visto, han tenido que marcar el número 4, bola a pie. Pero mientras, vamos a dar muchísimo dinero con la Quíntuple Plus. 40.000 euros en el boleto.